Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Gracias por el favor de su sintonía, como siempre, cada semana en este su programa Viva las Tardes. Yo estoy muy feliz, muy contento porque hoy tengo un invitado de lujo y les voy a dar detalle más adelante. Pero quiero también agradecer a cada uno de ustedes que siempre se conectan con nosotros, que siempre están ahí pendientes de cada uno del trabajo que realizamos. Gracias por ser parte de esta comunidad tan especial de OVM Radio y OVM TV. Mi artista de hoy, señores, estaremos compartiendo con un invitado muy especial y es Claudio Páez. Es guitarrista y fundador de la banda argentina Mike y Desafiados en la década de los 90 y actualmente integra las bandas de La Misión Blues Band y La Paz Sin Stem como proyecto personal. Para mí es un honor de verdad estar con él acá. Bienvenido, Claudio, en este programa especial. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Mucho gusto, Brian, de hablar contigo y gracias por tu presentación. Gracias, Claudio, de verdad, eres muy amable. Claudio, bueno, ya tuvimos una entrevista muy especial detrás de cámara y es un ser humano increíble. Claudio, esa pasión por la música, por los instrumentos, por tantos dones y talentos que Dios te ha otorgado, ¿cuándo nació? ¿Fue algo desde muy pequeño? Cuéntanos un poco. Mis influencias, digamos, fueron de chico, de escuchar mucha música. Toda aquella música de los 70 y 80 que uno se fue criando, ¿no? con todos esos movimientos en lo que es especialmente en el rock, el blues, el nacimiento de todo esa, ¿no? Todos los héroes de aquellos tiempos, digamos, ¿no? Y escuchando mucho eso, ¿no? Digamos, bueno, y en casa también ayudó el hecho de haber un piano, de haber una guitarra acústica, y yo de chico ya empezar a un poco a manosear esos instrumentos de forma, digamos, así como jugando, ¿no? Qué bueno. Pero bueno, esos fueron un poco las raíces, ¿no? Claro que sí, y qué bueno porque tenemos un gran artista definitivamente y qué bueno que estás ejerciendo todo esto para la gloria y honra de Dios, Claudio. Claudio, háblanos sobre tu proyecto personal con La Paz System. Y bueno, siempre fui medio para poner los nombres, digamos, no son nombres muy ortodoxos y muy del ambiente cristiano. Pero tiene una explicación todo eso porque, digamos, yo básicamente siempre me moví con lo que es puntualmente con lo que es rock, con lo que yo considero que el rock tiene otro manejo, tiene otro idioma y tiene, digamos, otras formas de poder llegar y de dar un mensaje también, digamos, con respecto a lo que es una música que podemos hacer dentro de la iglesia, que es una iglesia música de alabanza. Yo considero siempre pensé de esa manera, la música, lo que es el rock, puede llegar a transmitir un mensaje distinto y justamente es una herramienta muy poderosa para poder hacerlo. Y bueno, y así fue como se nos fue dando las cosas, digamos, uno se formó en ese ámbito de música. Bueno, nada, uno le gusta la música en general, particularmente gusta toda la música, obvio, ¿no? Soy muy abierto a la música y me considero un alumno permanente, un estudiante permanente, nunca terminas, es un universo tan grande. Y nada, me encanta aprender y ver de otros exponentes, colegas y nada, disfruto realmente. Claro que sí. Yo hablaba, señores, con Claudio detrás de cámara y le preguntaba eso. Claudio mantiene su esencia y se mantiene también intacto, igualito. Entonces le decía, Claudio, wow, qué esencia tan especial Dios ha derramado sobre ti, sobre tu vida, de que también en la misma música que sigues se mantiene esa esencia tan bonita que el Señor ha derramado sobre ti, una gracia especial, Claudio. ¿A qué se debe eso, aparte de Dios? Digamos, sí, te referís a... Yo creo que, digamos, es virtud de cada persona, que también la podés ayudar, ¿no? Si no tenés esa virtud, obviamente hay que disciplinarse, bueno, sea en ejercicios, en forma de dieta. Realmente me tengo que cuidar más, ¿eh? aunque no te parezca, pero sí, pasa por ahí y como creo que hablábamos anteriormente, a veces a los músicos nos cuesta mucho porque nos repartimos entre nuestro hogar,
nos repartimos en nuestro trabajo, nos repartimos en que queremos crecer como músicos y estudiar y practicar o ensayar, sumado a todo es un combo de cosas que hacen que a veces no dispongas realmente para decir, bueno, hoy tengo que dedicarme a mi dieta y a mis ejercicios. Pero bueno, hay que buscar la disciplina y la manera de lograrlo. Creo que hoy por hoy hay muchas formas digamos, de información que la podemos aprovechar, ¿no? Claro que sí, y yo sé que llevan una vida también que le exige muchísimo, como bien dice, los músicos, los artistas, y eso también hay que entenderlo. Yo creo que ayuda muchísimo porque los mantiene siempre en movimiento y eso aporta bastante tanto a la salud, al cuerpo, a la mente también, que se mantiene ahí creando música y a ese Tiene que susurro de ver, sí. Dios que siempre llega a su mente para crear canciones. Y hablando de canciones, Claudio, me gustaría que habláramos de sueños. ¿Qué significa para ti esta canción? El tema sueños es un tema que pertenece a la PAE System, al proyecto que hago yo. Que es, la PAE System es un proyecto paralelo a otras cosas musicales, ¿no? Que uno va haciendo, bueno, actualmente que estoy con la Misión Blues Band, o participando a veces en eventos con otras banda de invitados o etcétera, ¿no? Siempre muy apasionado con la música y siempre le digo que sí a la música. Sueños es un tema, una composición que hice para la PAES, que está buenísimo, habla, bueno, justamente diciendo, hablando un poco de aquellos sueños que digamos que a veces uno piensa que se nos va de las manos el llegar. Pero también está muy bueno, que está muy bueno soñar, pero está muy bueno también pisar con los pies sobre la tierra, ¿no? Claro que sí. Y digamos, juega con eso. Voy con los pies sobre la tierra, pero mi mente siempre sueña, Claro que ¿no? sí, me encanta Pero muchísimo. Estamos viendo el material, Claudio, ahora mismo el video. Y qué bonito también el concepto que tienen, súper diferente. ¿Quién colaboró para la creación y la idea de este material? bueno. Esa es muy, muy buena pregunta porque realmente, bueno, como mundialmente nos pasó, estuvimos con esto de la pandemia. Y digamos, sueños, si bien tenía la idea, lo terminé de armar en esa época de pandemia de que estuvimos encerrados. Yo por lo menos estuve 40 días en mi casa sin salir. Y francamente aprendí a hacer esa edición. Es manufactura mía, o sea, hice yo esa edición, o sea, nunca la había hecho, o sea, pero bueno, al estar encerrado en casa, pude aprender a usar estas herramientas y dejar a ser creativo con los elementos que tenía. No, si te cuento, es tremendo, porque Pero la creatividad fluyó muchísimo, Claudio. Lo estamos viendo de sí. verdad y valió la pena. Deben ser mis influencias de los videos de los 90. De verdad, qué bonito material y qué bueno, de verdad, que podemos disfrutarlo cada uno de nosotros. Claudio, ¿cuál otra canción para ti es especial de tantas de verdad que tienen y que han impactado la vida de muchas personas? Sí, hay un tema que está también y fue para la pandemia. También yo tenía la idea previa, pero en la pandemia se potenció la idea, ¿no? Fueron puntualmente para la pandemia, digo, porque hay un tema que se llama Rezan, ¿no? Que está bien, ese tema habla un poco de lo que es la historia, como aquellos niños que nacen hoy en Medio Oriente con algo tan precario, tan, digamos, una vida a la que no estamos acostumbrados, por lo menos nosotros en Occidente. Y digamos, entonces está concebido en ese pensamiento, ¿no? Una persona que nace y allí y digamos, se cría en ese ámbito, y entonces ahí el tema se va desarrollando y por eso dicen, rezan por amor, rezan por la paz, rezan por la vida, rezan por libertad, Wow, de rezan verdad. por amor, y es eso.
Es eso, Me encanta básicamente. muchísimo que toques este tema, Claudio, y que las canciones de verdad de ustedes también tienen esa historia que uno se identifica muchísimo, de verdad que sí. Yo sé que la gente la abraza, la hace de ellos, porque es un mensaje poderoso el que siempre cargan a través de cada una de ellas y tocan el corazón. Claudio, me gustaría que habláramos de los proyectos que se aproximan, que vienen, van a realizar colaboraciones, algunos conciertos. ¿Cuáles son esos planes que vienen por ahí? Claro, te cuento, sí, con La Páez puntualmente venimos ahora ensayando, preparándonos, porque ya te digo, veníamos con el tema, la pandemia cortó todo y también la banda tomó otra formación con el frontman, cambió el frontman. Yo soy guitarrista, compongo, pero digamos, siempre requiero de un frontman, así como muchas bandas lo requieren, ¿no? Muchas bandas. En Claro. lo que es el rock, blues, o se estila mucho eso, tener el frontman, que es el cantante, digamos. Y bueno, entonces estamos como en el proceso de ensayo ahora, y con los proyectos para ponerlo en vivo, para poner en vivo todos estos temas que todavía no fueron tocados en vivo, ¿no? Claro. Tuvo una prehistoria la banda que también en la información vi, cuando integró parte de la banda con mi hijo. Con mi hijo Nico, que hoy él está en su banda, ahora él está en otra banda, pero que puntualmente, digamos, en los comienzos de La Páez sí compartimos un buen tiempo, como 3 años, donde fueron sus comienzos también y su debut como músico, fue una etapa bárbaro, fantástica. Compartimos, tenemos muy buena relación con mi hijo, pero hoy, en la formación de hoy, no está él. ¿No? Y ahí, porque digo, porque en el player habían puesto que estaba conmigo, pero actualmente está en su banda, que está bárbaro. Y nada, ahora por el momento ensayando para poner en vivo todos estos temas que bueno, que no pudimos hacerlo en vivo todavía. Claudio, tocas un tema muy importante y es el de tu hijo. Y me gustaría saber, no sé, se transfiere, no sería la palabra transferir, pero ese don que también él tiene, lo adquirió. O sea, fue algo que, igual que tú, súper talentoso también, es algo que tú crees que lo heredó de ti, el Señor lo depositó en él. Y creo que es como que se heredan las cosas, pero armamos un poco La Páez, eso, fue por tocar juntos y fue una época bárbara porque él pudo tener sus primeros escenarios, yo amplío mucho lo que es la escena, o sea, me muevo mucho en lo que es lo secular, digamos, no estoy todo el tiempo en lo que es ámbito cristiano, ¿no? Abro mucho eso porque también me lo permite este estilo, ¿no? Como te decía al principio, que te da esa posibilidad de transmitir un mensaje, pero en un idioma, digamos, un poco distinto, y eso hace que nada, puedo compartir en la escena secular tranquilamente, y es de hecho lo que más me gusta hacer, ¿no? Pero siempre estamos participando igual en eventos de todo tipo. Eso es. Mientras haya un lugar para poder uno, digamos, ejecutar y hacer lo que le gusta, bienvenido. Claro que sí, eso es muy importante, Claudio. El Señor va a seguir bendiciendo tu vida, tu ministerio y todo lo que estás haciendo. Claudio, yo pensando aquí, tantos dones, tantos talentos, tienes mucho por seguir enseñándole y sobre todo a nosotros. Yo quisiera incursionar también en la música. ¿Cuándo se va a dar la oportunidad de abrir quizás una academia para seguir entrenando a nuevos jóvenes? Hay gente que nace para eso, para dar clases, para generar, hacer crecer a otros. Hay gente que ese es su plan. Y hay otros que de repente que son buenos instrumentistas, que tocan muy bien, y de repente, y su función es hacer sesiones. Y hay otros que cantan, tocan y hacen todo a la vez. Así que hay tan variado y eso está buenísimo que sea así, ¿no? En mi caso, tal vez lo mío es más las bandas, el estar tocando, el componer. Que de hecho, el componer yo no, a veces me asombro yo mismo porque escribo algo en función a la música que tengo, digamos, no es que me pongo a escribir y después me asombro de lo que escribo porque. Es algo, pero bueno, es algo que se da, que nace en vos, ¿no?
Y hay cuestiones que son así y otras cuestiones que sí te tenés que desarrollar, tenés que trabajarlas, ¿no? Y bueno, es eso. Claro que sí, para seguir teniendo ese fortalecimiento en cada uno de los dones y talentos que uno posee, hay que seguir preparándose, de verdad que sí. Eres un gran artista, Claudio, de verdad, y para nosotros nos llena de mucho orgullo el tenerte acá, compartir contigo en este tiempo especial. Claudio, me gustaría que compartieras con la audiencia tus redes sociales, plataformas digitales donde podemos escuchar toda tu música. Claro, bueno, personalmente la PA existe en Instagram, también está en Facebook, son esas dos, bueno, después está la música, estás en Spotify también, Instagram personal mío es Clo Páez, también, y donde también pueden ver, siempre uno sube historias o cositas, y también siguiendo a la Misión Blues Band, me van a ver ahí también, actualmente ahí tocando con ellos. Y de redes eso, mucha música en Spotify de ambas bandas y eso, sí. Excelente, así que ya saben, vayan a ser parte de esta comunidad especial de Claudio, de verdad, y de todo el equipo que está trabajando con él, porque están haciendo un trabajo muy, muy bonito, muy especial para la gloria de Dios, y sobre todo un mensaje cargado de tanta fe, de esperanza y de fortalecimiento en estos tiempos que tanto lo necesitamos. Claudio, gracias por estar con nosotros. Me gustaría que le brindaras un mensaje a nuestra audiencia ya para concluir esta entrevista. Sin duda estamos viviendo tiempos muy difíciles, donde estamos rogando que no venga otra vez el encierro, etc. Tiempos de incertidumbre, ¿no? Que nos mata a veces porque nos corta, porque diferentes situaciones que podamos vivir nos corta, ¿no? Y creo que mantener la fe es fundamental, ¿no? En ese plan, en lo que venga, que no. Es lo que nos va a dar la fuerza para seguir en pie. Y bueno, seguir creciendo, seguir pensando para adelante, siempre siendo optimistas, aunque cueste, porque muchos sabemos que han perdido familia, que han perdido seres queridos. Y es difícil, pero sabemos que tenemos que seguir, que tenemos que seguir por nosotros mismos y por los que vienen. Y dejar. Y lo que vamos a dejar, así que es muy importante que manejemos, ¿no? Pensar en eso. Claro que sí. Gracias, Claudio. Es un mensaje muy bonito, sobre todo en estos momentos donde muchas personas han perdido seres queridos, seres amados. Y qué bonito llevar ese mensaje de no perder la fe. La fe sobre todo en nuestro Dios, porque en Él, de Él emana la vida y Él siempre estará a tu lado para ayudarte, para protegerte, para cuidarte. Gracias, Claudio, por haber compartido con nosotros acá en OVM Radio, OVM TV. Estamos muy agradecidos. Esperamos volverte a ver muy pronto por acá, ya sea presencial acá en los estudios de OVM Radio o igual también una visita así virtual para seguir compartiendo de todo lo que está pasando contigo y con tu ministerio. Claro que sí, Brian. Le agradecido soy yo y hacen muy buen trabajo. Gracias, Claudio, de corazón. Muchas bendiciones para ti y también bendiciones para la audiencia que se mantuvo aquí conectada con nosotros, disfrutando de esta entrevista, conociendo un poquito más de Claudio y de toda esa trayectoria tan hermosa que Dios le ha permitido vivir. Yo me despido en esta ocasión, pero nos vemos la próxima semana por acá por OVM Radio y OVM TV. Muchas bendiciones.